Sports Arena is on their feet. You can feel the excitement. 8 years ago, Juan Francisco Estrada and Roman Gonzalez waged a war that has never been forgotten. A legendary championship bout between two warriors from start to finish. No, fue una pelea muy dura, fue una pelea bien difícil, ¿verdad? Que demostró sus cualidades. Sabíamos que si se daba el resultado de ganar, vendían grandes cosas. And now, with even more on the line, on March 13th, the boxing world will stand still as these two pound-for-pound greats clash once again. In a rematch, billed as the potential fight of the year, this is Estrada versus Chocolatito 2. Repeat or revenge? I describe Chocolatito as a true legend of the sport. This is someone who is a silent assassin. You know, looks so small and dainty, got that wonderful smile. But he's so clever, so cute, so dangerous in the ring. Estrada, you know, he's another guy, looks like could sing in a choir. And then you watch him in the ring, and this is just a clever, brutal, fierce fighter. I think as a fight fan, this is probably one of the greatest fights I've ever made. And it's one of my proudest achievements to get to put this fight on. In boxing, as in life, those who are the biggest and brashest tend to get the most attention. With lavish lifestyles, trash talking, and unsanctioned behavior. Yet the denizens of the lighter divisions must earn their place in history solely with skill, heart, and the willingness to fight the best. Nowhere is this more evident than in the super flyweight division. Deep in the Coachella Valley, the only fighter to ever win the sport's four lightest divisions, and current WBA champion, readies to resume a quest that made him into one of the greatest pound-for-pound fighters in the world. Tenía casi 12 años. Mi papá me enseñó los primeros asaltos, los primeros pasos en el mundo del boxeo. Me gustó, puse mucho interés. Mi papá me macoteaba en el patio de la casa. Casi a los 13 años, a los 14 años ya comencé a pelear profesionalmente, donde realmente fui descubriendo, ¿verdad?, mis cualidades, mi talento. Una vez que me metí en el mundo del boxeo, uno de mis sueños es ser campeón del mundo. Miraba la pelea de Mike Tyson, a Tito Trinidad, Oscar de la Hoya, esos grandes campeones. En su vida, momento, fue un campeón del mundo y eso fue una motivación para mí. Y pues, eso era uno de mis grandes sueños, ser campeón del mundo. Ya alcancé casi todo, ¿verdad? 4 veces campeón del mundo. Súper contento. Dios me ha bendecido de una manera muy especial. Yo creo que lo que venga es ganancia, ¿me entiendes? 460 miles to the southeast, the current WBC champion and 3-time world title holder in 2 weight divisions can be found enjoying the fruits of his labor.
Hi, welcome to Macho Crips. Bueno, pues aquí tengo 2 meses viviendo apenas con mi esposa. Está un poco vacía la casa, pero pues ahí vamos poco a poco. Pues la sala, el comedor y pues la cocina. Acá de este lado vamos a hacer pues el área de juegos. Vamos a poner una mesa de billar y pues fotografías y cosas del boxeo. Aquí el cinturón, pues el que me avala como campeón Super Mosca, el Consejo Mundial de Boxeo y The Ring Magazine. Será mi tercer defensa, pues en una revancha muy esperada, ¿no? La verdad que pues estoy ansioso y muy contento porque pues es una pelea que hace 8 o 9 años ya se quería pues pactar y hasta ahorita se nos dio. Va a ser una pelea de unificación, vamos a exponer estos 2 cinturones y vamos a pelear la unificatoria contra Román González del cinturón de la AMB. Y pues van a estar 3 títulos de por medio y pues va a ser una pelea súper importante. Juan Francisco Estrada has long channeled hardship into something greater. Over a decade before his professional career began, the Sonora-born fighter displayed perhaps the greatest human trait, the ability to find his way through devastating loss. Tenía 7 años que fue cuando mi mamá falleció. Y mi tía pues fue la que se hizo responsable de nosotros. Una infancia pues dura, pero fue feliz, ¿no? La verdad que estuve... Yo empecé a los 9 años en el boxeo. En realidad pues era un niño, ¿no? Pero pues sí tenía el sueño de pues algún tiempo ser campeón del mundo conforme iba pasando el tiempo. A los 14 años falleció mi papá y después fallece mi tía en un accidente. Yo creo que no hay nada más duro que pueda pasarme. Obviamente, pues una pérdida de un familiar siempre es dura, ¿no? Pero yo creo que perder los padres, el perder ese ser querido, pues yo creo que nadie quisiera. El sueño, ¿no? El sueño de ser campeón del mundo, eso es lo que me motivaba y me hacía disciplinado, me hacía pues fuerte en los entrenamientos, pues ahora sí que en la vida diaria. Obtuve 5 nacionales, obtuve 3 oros y 1 plata, pero en el segundo nacional de oro. Hay un periódico aquí en Sonora que me pusieron de las 2 planas, pusieron mi historia de vida, pusieron con letras grandes un gallo de pelea y fotos. Y pues ya desde ahí empezó la gente a decirme el gallo. Y sí, ya cuando pues, pasó el tiempo, ya debutamos profesional y fue que me quedó el gallo estrellado. Aún ellos no estando hablando de mi mamá y de mi papá y de mi tía, pues ellos pues yo decía desde el cielo me van a apoyar y... Now unquestionably one of the world's top 10 pound for pound fighters, just like Gonzalez when they first fought. Estrada has finally secured a rematch 8 years in the making. As he looks for an edge to avenge his most tumultuous loss to date. All right, we're gonna play the first fight for you guys. Bueno, en esa pelea pues ya nos están presentando, estamos arriba del ring y pues es una emoción muy buena, ¿no? Pelear por primera vez por el campeonato del mundo ante el peleador mejor libra por libra de los pesos chicos. Pues me sentía muy, muy contento y emocionado ya por empezar la pelea. Que en realidad no era mi categoría, pero pues tenía que ir por todo, ¿no? Mi primer pelea de campeonato del mundo y pues tenía que darlo todo. Ahí empezamos el primer round. El round de estudios. En el tercer asalto, ahí donde estoy presionando más la pelea. Estoy buscando ya cómo entrar porque él ya se estaba moviendo. Los primeros rounds siempre me sentía rápido, fuerte.
pero conforme fui avanzando la pelea, round 6, iba sintiendo un poco más débil, ¿no?, por la bajada de peso. Ahí, pues, estoy dominando poco a poco. Él está tirando golpes también. Ahí voy hacia adelante, una misma combinación. Pero él siempre respondía. Una pelea que tiré muchísimos golpes, igual que él. Y ya estamos casi en el 12 asalto, donde fue un cierre para él bien, bien duro, difícil. Me colocó muchas veces, ¿verdad? Una pelea durísima, los 12 rounds. Combiné mi mano, igual también él seguía. Y pues es un guerrero. Muchacho que aguanta. Aguanta golpe, tira golpe. Muchas veces me conectó golpe. Pero la condición también me ayudó. En los últimos 10 segundos, yo la verdad estaba muy débil. Ya quería que se acabara la pelea, mas sin embargo no dejaba de tirar golpes. Que la gente quedó con esa sensación nuevamente. La decisión se la dan a Román González, decisión unánime. Pero sin embargo me sentí contento por la gran pelea que brindé y gracias a eso vinieron grandes cosas para mí. Era un guerrero y siempre lo ha sido. Saqué esa pelea porque soy un boxeador nato. Mantení mi título, ¿verdad? Fue una pelea dura, difícil. Creo que le dieron, pues ahora sí que muchos puntos a favor de Román González. Yo creo que hubiera sido una pelea un poco más cerrada en cuanto a la decisión de los jueces, pero pues se dio el resultado así, y así la dejamos. Pero no esta vez. Sí, de hecho mucha gente había dicho que había ganado yo, pero pues yo era un peleador que pues no era conocido. Pues él era el mejor libra por libra, o sea, no podían darme la pelea jamás a mí. Ya, al menos que lo noqueara, pues, nocado. No puedo decir nada mientras no gane esta pelea. Yo demuestro mi cualidad y mi boxeo el día de la pelea. Es una pelea sumamente muy importante. Y ganando esta pelea vienen buenas cosas. Pues yo es lo que estaba esperando toda mi vida, la revancha. Tengo 3 derrotas, ya vengué 2 y solo me falta esta. Yo creo que esa es la... Over 8,000 miles away, on the other side of the Pacific, the only other man who has ever beaten either fighter in a title bout awaits. ครับก็มีโรมันมีเอตาด้ามีผมแล้วก็มีแฟนมวยที่มาสนใจในรุ่นนี้ครับผม In 2018, Rung Visai defended his WBC title against Juan Francisco Estrada to hand the Mexican one of his only losses, but later succumbed to Estrada in the rematch. Sí, la verdad que de hecho yo siempre hizo que pues lo ha mostrado en las revanchas, ¿no? ครับก็ไฟที่2ผมต่อยกับเอตาด้ามันคู่ขี้สูสีก็ยกมันเป็นล้อซูร์มันเป็นล้อเรชอยยาคอนอสโกสติโลยกมือให้กรรมการยกมือให้เอตาด้าผมก็ยอมรับเป็นการตัดสินของกรรมการก็ถ้าเจอกันไฟที่3ผมต่อยให้ขาดแน่นอนครับยูคิดว่าจะเป็นUna muy buena trilogía con Rumisai estaré bien no ganar y después verlosLos sueños y las metas que vienen. Estrada's upcoming opponent has never had his hand raised against Rung Visai, as Román González has lost twice to the Thailand native. And new
with the first loss, relinquishing his then WBC gold. Subí de momento, hice un trabajo lo mejor que se pude. Pasó lo que tenía que pasar. Igual también así fue en el momento en la segunda pelea. Pasó lo que tenía que pasar y pues. And still, the reigning WBC super flyweight champion of the world, Sor Rungvisai. ครับ Roman นี่ก็เป็นมวยที่เก่งครับ เพราะว่า ผมซ้อมไปดี แล้วผมก็ดีใจมากที่ว่าผมชนะโรมันครับ Fue un momento bien difícil, ¿verdad? Momento durísimo. Afectó mucho. Llegó un momento que quería retirarme. Descansé mucho tiempo. Quizá eso me ayudó también a pensar bien las cosas. Una de las dos cosas tenés que trabajar, ¿me entiendes? Si esto es tu trabajo y hay que echarle ganas y pues seguir adelante. For Gonzalez and Estrada, the time will soon be now. As one of the most anticipated title clashes in their division's history arrives March 13th. Pues la verdad que muy contento por esta, ahora sí que esta revancha, ya después de 8 o 9 años de esperar. Ahora sí que me siento como si fuera a pelear por el campeonato del mundo por primera vez, siendo yo un campeón del mundo, una pelea unificatoria. Que vamos a enfrentarlo nuevamente. Por supuesto, una pelea que realmente mucha gente lo ha estado esperando. Sabemos que es un gran prospecto, campeón del mundo. Yo pienso igual yo también eso. Ambos tenemos esa gana y esa sed de ganar esa pelea. Now is the time, the ultimate unification fight. Two pound for pound greats, a fight that boxing needs and wants. Two absolute legends of the sport. This is a coin flip. Pues yo cuando peleé con él, pues era primerizo, ¿no? Se podría decir, era un muchacho sin experiencia. Él era pues campeón del mundo en ese entonces y ahora lo es, pero pues yo también lo soy, ¿no? Y yo creo que va a ser una pelea muy dura para ambos. ¿Qué va a ser el día de la pelea? ¿Qué es lo que va a pasar en cuanto suene la campana? Estoy bien emocionado, súper contento de volver nuevamente a tener ese título del CMB. Y pues vamos con todo y dar un buen espectáculo. Va a ser una pelea que va a quedar en el recuerdo, en la historia.